Llegan a ir con Cristian Balburg, gente, va a declarar la Udelina, va a ser indagada. La causa gira de alguna manera hacia la persona que hace una semana había intentado introducir justamente en el expediente la idea de un delito culposo. Cristian Balbo, Cris. A ver si lo tengo a Cristian en minutos, voy a ir ahí. ¿Qué la giro, van a ¿no? ¿Qué es giro? Un giro, porque sí. Hasta ahora la Udelina era la que había aportado la única teoría quizás más firme de qué pasó, al menos ante la justicia, que declaró como testigo, diciendo, bueno, a Loan lo atropellaron Pérez y Cailaba y luego lo suben a la camioneta. Eso es lo que ella declara que ve. Pues, ahora la están llamando indagatoria. ¿Puede ser un giro por ese testimonio o puede ser un giro porque han descubierto que tuvo una participación directa sobre el hecho? Ojo, ¿eh? Por eso es clave lo que decíamos recién con Facundo. Hay que ver de qué se le imputa. Es muy diferente que sea una encubridora a que sea una partícipe de una desaparición que puede terminar en un homicidio. Entonces, la calificación legal es clave y las consecuencias que va a tener también. Ahora, la información que sí, y ahora Cristian seguramente va a detallar más, que sí venimos escuchando en estos días tras la declaración de la Udelina sobre esta supuesta hipótesis del accidente, fue cuestionada por toda la familia y venimos escuchando al papá de Loan, a Camila, que ayer declaró durante 5 horas. Hasta ahora no hay nada, Cata, que avale. Que ponen en cuestión la hipótesis de que fue atropellado este chiquito. Hasta ahora no hay nada que avale eso. Hasta ahora no tenemos nada de eso. Ni el luminol, ni las pericias mecánicas, ni las pericias sobre la camioneta. Hasta ahora no hay nada que avale esa teoría. Es que no solamente hay nada de ningún lado, que Pablo, pero, ¿no? Pero sobre eso no hay, hoy no hay nada. Ella solamente tenemos el testimonio de esta mujer que es muy, muy flojo. Bueno, lo que pasa es que nos sorprende. Porque hace una semana, durante un fin de semana, salimos todos corriendo creyendo que se incorporaba una pista fuerte que era la posibilidad de un accidente. Sí, sí. ¿Mintió? Muchas veces pasa que para desviar una investigación, sí, sí. A veces no sabes si es una interna familiar, si hay una interna política, si hay una interna policial. O si hay verdades parciales también, ¿no, Juan Pablo? Sí. Que quizás dijo algo de verdad en el medio de otro tipo de cosas. Es muy común, es muy común. Sí. Y es muy común también que gente poderosa agarre gente, no digo, no quiero usar la palabra limitada intelectualmente, pero que agarre gente muy vulnerable, como puede ser el caso de esta mujer, y le diga, tenés que decir tal o cual cosa para beneficiar a tal o cual persona. No es la primera vez que nos pasa. Y hay un chat, yo quiero que ahí Ariel me explique bien, pero pon el chat del hermano al aire para poder incorporarlo, si puede ser, porque ahí va a haber también elementos. Mira. ¿Sí? ¿Esto entre quién y quién es? Bueno, esto está, por supuesto, escrito así. Porque como dice, está. Escribime, hola. ¿Qué es con vos? Sí, mi hermano. Esto es un mensaje que recibe el hermano de Loan. Ok. ¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia? Bueno, atención con esto. Grave esto. Atención con esto, porque es la primera vez que uno podría tomar un elemento para pensar en la idea de un secuestro extorsivo. La primera vez que alguien le pide algo a cambio a la familia, si es un tarado, si es un anónimo, no importa la ortografía, ¿no? Pero es la primera vez que le dicen, es la primera vez que le plantean la idea de que pueda mediar algo. Y este chat lo tenemos. Y que ahí ¿de dónde dice, sale? Él parte está del expediente. Bien. Sale del expediente. Sí, sí. No. Está incorporado como prueba del expediente. ¿De qué teléfono? De un teléfono que ahora ya no funciona más. Y en este teléfono lo que básicamente le están diciendo al hermano de Loan, por lo que vos estás diciendo, es la persona, es, bueno, que Loan está bien. Si lo volvemos a poner en pantalla, Facu, te leo algo que va justamente en dirección a lo que vos decís. Es la primera vez que se lee una supuesta extorsión o amenaza para intercambiar a Loan. Dice, escribime, hola. ¿Qué es con vos? Sí, mi hermano. ¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia? Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque si no, no habrá trato. Bueno es acá hablamos de si una... Si esto tiene seriedad... Si esto tiene seriedad, eso es otra de los caminos que se abren. Es un secuestro extorsivo. Es un secuestro extorsivo. La verdad que aparezca ahora es un poco raro, a 22 días...
Y repito, tener a un chico que lo está buscando un país entero, donde todo el mundo a través de una cámara de televisión está la foto de Loan en la cara, en la calle de todos los hogares. Sí, está empapelado el país con la cara de Loan. La Policía Federal, la Gendarmería, la Fuerza de Seguridad, el mismo presidente de la Nación haciendo manifestaciones sobre el caso. La envergadura que ya tomó esto es terrible. Si alguien lo tuviera, y esto quiero ser muy cauteloso, sí. Si alguien lo tuviera en la casa o secuestrado o lo que sea, basándonos en esa hipótesis, es una bomba de tiempo, por eso lamentablemente todo nos hace pensar que no va a tener un muy buen resultado. Ojalá realmente me equivoque en lo que estoy diciendo, pero no van, hay señales claras de que esto vaya a terminar bien. Sobre cuando todo ya, por el paso del tiempo. Exacto, Cata, lo que decís, cuando ya están buscando en cementerios, sí. Cuando están buscando en pozos comunes, cuando están buscando, es porque ya la mano viene mal. Porque ya se buscó por todo el país, se habló con los ministerios de seguridad de países vecinos y nadie tiene la más mínima idea de lo que pasó. Es así. Déjame escuchar un poco a Laudelina. Hay que volver sobre el testimonio de ella, su manera de hablar, su manera de explicar, sus tonos. Dice la verdad o miente. Está la mujer que el fin de semana pasado fue a la justicia provincial, que ya no tenía el expediente, y le hizo saber una versión que se introduce en el expediente y que daría cuenta de un delito culposo. Un accidente de tránsito. Dámela a Laudelina, a ver. Lo encontré, como le conté la primera vez, caminando, buscando la huella. Y después volvimos de vuelta a la tarde a buscar el botín en el mismo lugar. Porque está hablando de que se plantaron pruebas, en realidad. Entre ellos podría ser el propio botín. La verdad que no sé. ¿De quién no desconfío? De mí y de mi marido. De mi hermano no sé, porque mi hermano estaba medio tomado y estaba sentado en la mesa, no sé. ¿Estaba medio tomado? ¿Estaba alcoholizado? Papá de Loan hablamos, ¿verdad? Tenía, sí, algo tenía porque estaba tomando. ¿Y la abuela? No creo. Y me pareció raro, pero como eran, no sé, no era tan raro que el nene se pierda tan lejos. ¿Usted qué cree que sucedió? ¿Quién cree que es culpable aquí? No sé, ojalá. ¿Descarta que se haya perdido? Que se vino por delante del grupo, sí, dice que se vino, dicen los nenes, pero de ahí quién lo casó, quién lo llevó, no sé. Uno de los con los que usted comió y compartió es uno de los que podría haber llevado al nene. No lo sé. Podría haber sido cualquiera si Loan no estaba. Porque Loan no iba a ir. Y porque Loan no sabíamos que iba a ir Loan. Vos, en el momento exacto donde Loan desaparece, ¿dónde estabas? En la casa de mi mamá. ¿Dentro de la casa? Sí, en la casa con ella. ¿Y quién viene a avisar que Loan había desaparecido? Llama por teléfono, Antonio. ¿Antonio llama por teléfono? Sí. ¿Desde dónde? Antonio Millapi. Su marido, bueno, Antonio Benítez. Testimonio de... Llama por teléfono. Hasta ahí nomás. Seguramente los chicos lo continúan. El testimonio de Laudelina, ya dentro del juzgado federal. Laudelina va a ser indagada. Y hay que ver después de eso, y este es el interrogante, qué es lo que va a pasar con él.